Bien, buenas tardes, supongo. A todas, a todos, vamos a empezar la última audiencia programada para esta mañana, que está destinada a analizar el tema de la situación de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en las Américas. Mi nombre es Francisco Iguren, soy presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me acompañan en la mesa la comisionada Margaret May McCauley, que es primera vicepresidenta y relatora para temas de derechos de la mujer, de las poblaciones afrodescendientes y también de migraciones. Y me acompaña el comisionado James Cavallaro, expresidente de nuestra comisión. Esta audiencia ha sido solicitada por un conjunto extenso de distintas organizaciones de varios países, que actúan en varios países de nuestro continente. Por razones de tiempo no voy a dar lectura a ellas, pero podrán ser referidas por ustedes, las aquí presentes. Les agradeceré que al momento de hacer uso de la palabra se identifiquen y, si les parece bien, digan la organización a que representan, para efectos también de identificación en la grabación. Y tendrían la exposición por un tiempo inicial de 20 minutos, luego tal vez algo comentemos y habrá una respuesta de ustedes para optimizar el tiempo. Entonces, sin más y agradeciéndoles mucho por su presencia, les doy la palabra por un término de 20 minutos. Adelante. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a la comisionada por haber permitido esta gran oportunidad para nosotras. Mil disculpas por la emoción, pero tal vez para alguna gente que tiene costumbre de venir a este lugar no pueda entender la emoción que nosotras sentimos y lo que nos costó llegar hasta acá, ¿no? A la red latinoamericana. Perdón, yo soy Elena Reynada, soy la secretaria ejecutiva y fundadora de esta red, que la componen 13 países de la región, que fundamentalmente trabajamos por los derechos de nosotras, las trabajadoras sexuales, y tener una ley que reconozca nuestra actividad como una actividad lícita y por lo tanto, que el Estado genere políticas públicas para garantizar mejores condiciones de trabajo de nosotras. Nosotras siempre decimos, porque el mundo dice que este es un trabajo indigno, nosotras decimos que el trabajo no es indigno. A veces las personas pueden ser indignas. El trabajo siempre es digno, sino las malas condiciones en que hoy estamos sumergidas las trabajadoras sexuales en la región, puesto que el trabajo sexual no está penalizado en América Latina y el Caribe hispano, pero sí hay códigos de convivencia y hay algunas cuestiones por el cual le da autoridad a la policía a reprimir y a violentar permanentemente nuestros derechos. Así que, como le decía, la Retrasé tiene hoy, está cumpliendo, como verán en el logo del slide ahí de la pantalla, está cumpliendo 20 años el 3 de octubre, y lo que hacemos fundamentalmente es empoderar y fortalecer las organizaciones nacionales para el cambio de legislaciones en nuestro país y mejorar las condiciones laborales de nosotras. En esta audiencia vamos a tocar algunos temas. Mis compañeras irán, a medida que van leyendo, presentándose de qué países son. Nosotros vamos a tocar el tema de trabajo sexual, no es igual a trata de personas ni explotación de menores, son cosas totalmente distintas. Bueno, la falta de regulación que tenemos en los países hace que nosotras estemos sumergidas, como le decía, ante el gran patrón que tenemos, que es la policía nacional, provincial, y es nuestro patrón el que decide cuando nosotras tenemos que estar paradas en la esquina, cuánto tenemos que cobrar y todo lo que el informe va a decir. Bueno, la violencia institucional, no solamente de parte de la policía, que nosotras estamos inmersas también todo el tiempo, sino de muchas veces del personal de salud. Para cada una de las cosas, nosotras le dejamos en las carpetas todas las acciones que la Red Trased y el conjunto de organizaciones hacemos. No solo nos quejamos, sino también somos mujeres muy creativas. Como verán, vamos a hablar por nosotras mismas. No tenemos abogada ni abogado. Nosotras somos un poquito, nos hemos convertido un poquito de todo, socióloga, todóloga, nos decimos nosotras, un poco todóloga, sabemos un poco de todo, porque así
Bueno, y también lo que vamos a tocar es la gran mayoría de los asesinatos y las violaciones de derechos humanos que quedan impunes en la agenda política, ¿no? De nosotras. Así que yo le voy a dar paso para ahorrar algunos tiempos a mi compañera Lucy, que ella se va a presentar. Muy buenos días a todas y todos. Me llamo María Lucila Esquivel, vengo de Paraguay, soy trabajadora sexual, presidenta de mi organización de base Unidas en la Esperanza, que tiene 12 años en el país. Es una organización nacional y principalmente soy parte del Consejo Directivo de la Retrasex. La información y los datos de nuestro informe se basan en las denuncias recibidas por las organizaciones nacionales y las investigaciones que realizamos en los últimos 4 años, recopilando información sobre el análisis de la legislación que afecta el ejercicio del trabajo sexual, el estigma y la discriminación en los servicios de salud, condiciones laborales del trabajo sexual en espacios abiertos y cerrados, la violencia institucional y abuso de autoridad. Tanto en Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y en Guatemala el trabajo sexual no está expresamente reconocido como tal, ni se encuentra expresamente prohibido. Y por lo tanto, quienes ejercemos el ejercicio del trabajo sexual, debemos hacerlo en una zona gris, donde carecemos de la seguridad jurídica que se espera de cualquier otra actividad laboral. El tratamiento que se le ha dado en la mayoría de los países a la normativa vinculada a la prevención, persecución y sanción de los delitos de tráfico y trata de personas y atención a sus víctimas no realizan una clara distinción entre la trata de personas y el trabajo autónomo y generan distintas formas de intervención policial, judicial y administrativa que redundan en una criminalización del trabajo sexual. Reducen los ámbitos de trabajo posible para las trabajadoras sexuales autónomas y termina afectando gravemente los derechos humanos de las mujeres que realizamos esta actividad por decisión propia. La situación descrita genera que quienes ejercemos el trabajo sexual no gocemos de las protecciones ni las leyes laborales. Entre los principales derechos que nos vulneran a las trabajadoras sexuales, podemos mencionar el derecho a la vida. En un periodo de 3 años, entre el 2013 y 2016, tan solo en Honduras se han documentado 28 trabajadoras sexuales asesinadas, en El Salvador 27 y 14 en República Dominicana. El Instituto de Medicina Legal de Colombia ha documentado 238 asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales en los años 2004 y 2013. Los asesinatos a trabajadoras sexuales suceden por alguna de las siguientes razones. Se han negado a trabajar o continuar trabajando para proxenetas. Se han negado a abonar cuotas para ejercer su trabajo a las mafias, las maras y fuerzas de seguridad. Han llevado adelante denuncias contra determinados sectores de poder que buscan lucrar con el servicio del trabajo sexual, por el solo hecho de ser trabajadoras sexuales, operando factores de estigma y discriminación, por ejercer el trabajo sexual en espacios absolutamente inseguros, que lo que se conoce como zonas liberadas. La impunidad pesa sobre estos crímenes. Rara vez aparecen los culpables y las investigaciones no se concluyen. Esto se debe no solo al estigma que existe sobre nosotras, sino que algunas veces nuestras propias familias no están interesadas en hacer seguimiento para que no se haga público nuestro trabajo, o porque no cuentan con recursos económicos y simbólicos para llevar adelante el proceso judicial. También se ha registrado la existencia de amenazas, amedrentamientos a aquellas familias interesadas en llevar adelante la denuncia. Doy paso a mi compañera.
Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Aidela Inés Cabrera. Soy directora del Movimiento de Mujeres Trabajadoras Sexuales del Salvador y soy parte de la red Trasedi del Consejo Directivo. Y en esta ocasión, lo importante es que el derecho que me toca exponer es el derecho a la libertad y a la integridad personal. Y dice el documento, los procedimientos irregulares que se anuncian como de rescate de víctimas de trata realizados en clubes o espacios públicos, en la práctica resultan en persecución a las mujeres trabajadoras sexuales. En los lugares de perseguir a proxenetas y explotadores, quienes la mayoría de veces tienen espurios acuerdos con fuerzas de seguridad. Otras veces estos procedimientos llegan a clausurar nuestras viviendas personales por ejercer ahí independientemente nuestro trabajo sexual. Por su parte, quienes contamos a nuestros clientes en las vías públicas, nos vemos afectadas por distintas leyes locales, administrativas, habitualmente contrarias a las constituciones nacionales, las que tienen como objetivo limitar el libre ejercicio del trabajo sexual por cuestiones nada menos morales. Así existe el código de falta morales o de convivencia que sancionan como falta el ejercicio de la prostitución escandalosa, atentando al pudor y demás figuras que no contienen una definición precisa sobre lo que se sanciona y son utilizadas en la práctica por las fuerzas de seguridad como figuras penales de actor para detener, multar, coaccionar a las mujeres trabajadoras sexuales sin permitir una adecuada defensa de ello. Las trabajadoras sexuales que contactan a sus clientes en la vía pública atraviesan situaciones de detenciones arbitrarias, extorsiones en forma de pago, de dinero, favores sexuales a las fuerzas de seguridad. Lo que deberían de darnos seguridad, ¿verdad? No las recibimos. También tenemos maltrato, violencia física, psicológica, amenazas, situaciones de encierro en lugares insalubres, porque decimos que el trabajo sexual, como no está reconocido, entonces tenemos todas esas condiciones que no son las adecuadas. También tenemos las trabajadoras sexuales que ejercemos en lugares cerrados, sufren allanamientos compulsivos, desarrollados en procedimientos plagados de irregularidades. Las fuerzas de seguridad se presentan como clientes, llegando incluso a hacer uso de nuestro servicio. El secuestro de dinero y objetos de valor para ser tomados como prueba de investigación iniciadas y sin posibilidad de recuperarlo, o sea que ellos también nos roban. Uso como evidencia de los preservativos y lubricantes en las zonas, por ejemplo, en los parques cuando estamos laborando. Clausura de los inmuebles allanados, los que si bien a veces son locales, muchas veces son las viviendas de las propias trabajadoras sexuales. Retención de documentos también personales a las trabajadoras sexuales. Y esto también es importante, este dato que voy a dar. Más del 75% de las mujeres trabajadoras sexuales que participaron del estudio sufrieron alguna forma de abuso de autoridad o violencia. Esto es, el 7 de cada 10 mujeres trabajadoras sexuales fueron víctimas de violencia en el último año. Casi 9 de cada 10 mujeres identificó que sus agresores eran policías, fuerza armada, agentes de migración, funcionarios de justicia, es decir, en la gran mayoría de los casos se trató de violencia institucional. Lo más grave de esta situación es la absoluta desprotección. Si alguien te violenta, debería denunciarlo, pero ante todo debería poder denunciarlo. ¿Qué pasa si ese alguien encarna justamente a la institución a la que llevaría tu denuncia, o sea, la propia justicia o la policía? Entonces, lo que sentimos ante esta situación es impotencia. Sientes que no puedes hacer nada y sientes que el otro puede agredirte, humillarte y tiene impunidad absoluta para vulnerar los derechos, los que nos deberían de dar seguridad. Esto se refleja en los resultados. 8 de cada 10 mujeres trabajadoras sexuales no hacen denuncia, por lo que ya mencioné. Porque no denunciamos, principalmente porque tenemos miedo, temor a que pueda haber represalias. También porque hay desconfianza frente a la justicia. Puede hacer
que la justicia pueda hacer. Además, hay un temor a la discriminación que sufrimos cuando nos acercamos a los organismos. Finalmente, y en menor proporción, existe un desconocimiento sobre nuestros derechos y los espacios para hacer velar que hace el sistema de justicia sea inalcanzable para nosotras, las trabajadoras sexuales. Muchas gracias. Cedo el espacio a mi compañera Samantha. Muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Carrillo. Mi organización de base es la organización Mujeres en Superación. Soy miembro de la Junta Directiva Ampliada de la Retrasex, pero también presidenta de mi organización. Por otro lado, queremos hablarle acerca de otros abusos que son habituales, y es que la policía nos solicite el pago de canones o sobornos. Para que supuestamente podamos trabajar tranquilas, dicen que nos van a avisar de posibles allanamientos o que nos van a liberar la zona para evitar que quedemos expuestas a robos o simplemente porque pueden. Es lo que ya hemos mencionado, cómo pagar para poder trabajar de manera tranquila. En todos los países, la policía nos exige, además de dinero, favores sexuales, a cambio de no molestarnos cuando trabajamos o amenazándonos con impedir nuestra actividad con una detención. Si no accedemos, muchos nos ven, nos obligan a prestar servicios de una manera gratuita a los oficiales de la policía a cambio de trabajar tranquila. Y esto es una violación, porque no es con voluntad ni tampoco con nuestro consentimiento. Como podrán ver en el informe presentado, las investigaciones realizadas, las medidas represarias aplicadas contra las mujeres trabajadoras sexuales de todos los países de América Latina y el Caribe que integramos la Retrasex, representan una abierta violación de nuestros derechos humanos, que manifiesta prácticas de estigma y discriminación por parte de las fuerzas de seguridad, con tanto con la inacción de los estados nacionales. Por todo lo mencionado, la Retrasex y las organizaciones nacionales que integramos solicitamos a esta comisión. 1. Solicitamos que todos los mecanismos de seguimiento y de monitoreo de la comisión, incluyendo visitas a los países e informes temáticos, en particular por parte de la relatora de los derechos de la mujer, se pronuncien sobre la violencia, sobre el estigma y la discriminación que atravesamos las mujeres trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe hispano. Que la relatora sobre derechos de las mujeres elabore un informe específico sobre las violaciones de derechos humanos que padecemos y sufrimos las mujeres trabajadoras sexuales. Que la comisión emita un comunicado de prensa en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras Sexuales, que se celebra el 2 de junio. Asimismo, la inclusión de la población de trabajadoras sexuales en los comunicados, como lo es el 8 de marzo, el 25 de noviembre. Esto con el fin de darle visibilidad a nuestra situación como mujeres trabajadoras sexuales. También estamos convencidas que por su intermedio lograremos incidir en los estados para avanzar. Avanzaríamos en diferenciar claramente trabajo sexual de trata y el tráfico, así como la explotación sexual y también la explotación laboral, tanto a nivel legislativo como de las políticas públicas nacionales. Que las políticas de lucha contra la trata no sean utilizadas como una excusa para llevar adelante detenciones que son arbitrarias o procedimientos como allanamientos con clausuras de vivienda hacia las mujeres trabajadoras sexuales. También es importante formular políticas públicas eficientes para prevenir, combatir y sancionar la discriminación y violencia contra nosotras las trabajadoras sexuales. Establecer mecanismos efectivos de protección frente a la actuación de las fuerzas de seguridad e instituciones públicas que desarrollan
desarrollen, perdón, conductas de discriminación y violencia hacia nosotras las trabajadoras sexuales. Por último, promover el desarrollo de normativas que regulen el ejercicio del trabajo sexual, sin criminalizarlo, y eso es muy importante para nosotras. A su vez, que garanticen condiciones óptimas para su desenvolvimiento en el marco y respeto de los derechos humanos de nosotras las mujeres trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe hispano. Muchas gracias. Thank you very much for your well thought out and considered presentation of your two highlights. The situation of sex workers. I was very happy to ask for this hearing after receiving communication on it. And I need to thank my fellow commissioners for agreeing to that with my request that we have this on the agenda. Because as I pointed out, sex workers are a group that are always forgotten, and not only by men and male policymakers, but also by women. And some of us who say we work in human rights for women also tend to forget and do not give the space for sex workers to speak. If you don't mind, I just want to, yes. Rapporteur. Yes, and I'm the rapporteur for women, but also I'm very happy that this is here. It's long past due that the commission deal with the oldest profession. And indeed it is, I think, the oldest profession. It's in biblical times, and I am sure it was before Christ in existence. And we ought to recognize and give it that there is a necessity in life for sex work, and give it the respect it is due. And I am quite aware, because of the years I worked in women's rights, only as a volunteer. I wish I had been able to do it full time, but I did learn quite a lot, because we paid attention to it when I was president of the Caribbean Association of Feminist Research and Action, and of AWOJA, which is a national group in Jamaica, that we had to, as women's groups, seek to protect this very vulnerable group of women who were pursuing a profession which was used all over the world, but denigrated, and denigrated in every sphere or within states. I see that you mentioned that it is considered not dignified work. In my view, what is not dignified is rape, incest, pedophilia, all forms of sexual violation. Those are not dignified. And the victims who are treated as a result of being trafficked with all forms of violence, the enslavement of persons, the treatment of our police forces of sex workers when they are supposed to, in fact, protect when crimes are committed against sex workers, tend to re-victimize them by raping them, by demanding, as you say, payment from them in order to pursue your profession, and so on. And also, it is not dignified for our judges in our countries, when sex workers appear before them and are brought before them, to treat them as if they are non-persons. And in addition to that, if sex work is not acceptable, then the customers, the male customers, ought to be on the dock with the female sex worker. And they are not. Very few countries penalize the male. They penalize the women. And this is not acceptable.
I think we need to really look at the matter. Now, as I say, I'm very pleased that you brought it before the commission, and perhaps to write a definitive report on the situation. I wish you had had some CARICOM representatives here to represent the English-speaking sex workers in the Caribbean and the French as well, because every single group suffers in like manner. We have to, you have asked for us to do a report, I believe, and I think that's a very good idea. And we need proper data, which I don't think we're in possession of, for all areas within the Americas. As I say, it is an important matter which has to be dealt with, and you cannot continue to be victimized without the commission assisting in ensuring that your rights are protected, sex worker rights are protected in every sphere, because you have the right to your personal integrity in every way, and to live a life of dignity in the performance of professions, the profession of sex work. And I remember when the term sex worker was used instead of other terms in describing the profession. And I am very pleased that we were, in fact, very pleased and supportive of the use of that term. And I, for one, respect those who perform their work with dignity and integrity. So I now call on my fellow commissioner to interpose and ask questions, make comments. He's a very good feminist. That's a very tough act to follow, Commissioner McCauley. Agradezco las informaciones de la presencia acá en esta sesión, que es muy importante para la comisión y también importante en este espacio. Yo tengo algunas preguntas más concretas y ratifico todo lo que ha dicho la presidenta en términos del apoyo de la comisión, el reconocimiento a todos los principios que ha reconocido la presidenta, cosas concretas. Por haber estudiado temas de brutalidad y de violencia de la policía, ¿no? Es evidente que las autoridades son las figuras muchas veces más preocupantes para ustedes en su trabajo. Y hay los procesos para investigar y procesar a los policías que abusan de su autoridad. Pero una cosa que han destacado, que a mí me parece muy importante, es justamente la diferencia entre la trata y el legítimo trabajo sexual, o sea, con el trabajo, el trabajo de las trabajadoras sexuales. Ahí, como existe la falta de distinción en la cabeza de muchas personas, fácilmente se puede abusar de la legítima defensa del trabajo para reprimir la trata, para también reprimir el legítimo trabajo sexual. ¿Me explico? Entonces, ustedes nos han informado de eso, de la práctica del conocimiento. Ahí va la pregunta. En algunos países, ¿han habido avances en el sentido de diferenciar la trata? ¿Hay algunas buenas prácticas? Y coloco eso como posibilidad. En el diseño de normas, porque han dicho que las normas no son muy claras, no se prohíbe de forma clara el trabajo de sexo, no se prohíbe. Tampoco se legitima. Entonces, en el trabajo de diseñar normas, y han dicho, ustedes han dicho que no son abogadas, pero que hacen el papel de socióloga, abogada, de todo.
Entonces era importante que en el desarrollo de normas que participen y que estén, o sea, tengan un papel central en un proceso que ojalá, si, ojalá que podamos incentivar de la comisión un proceso de dejar normas claras sobre lo que es legítimo, legal y tiene que ser respetado, y lo que no es legítimo y sí tiene que ser reprimido. Entonces ahí la pregunta concreta es, ¿se ha avanzado en alguno de los países donde trabajan las sucursales de UTE? Sí, bueno, acá después la compañera puede ampliar un poco más la participación de ellas en las comisiones de trabajo cuando se elaboró la ley de trata en Guatemala, ella lo puede ampliar. Sí, yo puedo decir, por ejemplo, como algo bueno es esto de Guatemala y también lo de Bolivia, ¿no? Que las compañeras participaron en la elaboración de esta ley, hicieron mucho y le hicieron caso al gobierno, ¿no?, en diferenciar lo que es trata de personas, lo que es prosenetismo y lo que es realmente trabajo sexual autónomo de personas mayores de edad y que están en este trabajo, que estamos en este trabajo por consentimiento propio. Otra cosa son las condiciones laborales, ¿sí? Por ahí quería solo contestarle que yo lo que quería decir es que muchas veces la sociedad dice que este es un trabajo indigno, que nosotros lo que le respondemos que indigna son las condiciones en la que trabajamos. Entonces, después, otra cosa que ya no es tan buena, que sí nosotras hacemos mucho esfuerzo por ser partícipe de la mesa que hay de hay una mesa en Argentina donde está la gente del gobierno de defensa o justicia que trabajan específicamente el tema de trata. Ahí nosotras pedimos ser sentada. ¿Por qué? No solamente por la diferenciación que nosotras podemos hacer y colaborar sin ser experta, digamos, ni abogada, sino que nosotras conocemos lugares donde sí hay trata de personas. Entonces, si el Estado tiene una buena voluntad de ir hacia el fondo con el tema de la trata de personas, qué mejor que nosotras saber dónde están, porque nosotras sí lo sabemos. Ahora, lo que sí necesitamos es tener un lugar seguro donde poder denunciar, porque a nosotras no ha pasado que tener compañeras en Argentina que fueron a denunciar y terminaron con un tiro en la nuca. Entonces, no estamos hablando de pavadita, estamos hablando de la vida de las personas. Entonces, nosotros le decimos, bárbaro, creo que hay una intencionalidad en algunas instancias de realmente hacer la confusión, porque la ley de trata está clara, son claras, define lo que es trata de persona claramente, pero me parece que a veces en las mesas, en la práctica, quien van a implementar la legislación es la policía, es alguien que históricamente se quedó con nuestras ganancias y que le interesa profundamente que esto siga en estas condiciones, es así de claro, ¿no? Por eso nosotras necesitamos de la ayuda de ustedes y cuando ustedes vayan a los países, cuenten con nosotras, siéntenos, denos la oportunidad, porque como verán no somos abogadas, pero si hay algo que sabemos es de nuestra propia realidad y sabemos cómo resolverla. Ahora necesitamos que el que está ausente sentado ahí, el Estado, realmente nos tome como actoras políticas valiosas, ¿no? Y no como esa cosa que mejor escondamos bajo la alfombra, porque a veces se esconde las cuestiones bajo la alfombra y no se hacen cargo de una vez por todas, que hay que legislar para nosotras, que cuando se legisle para nosotras, cuando se reconozca el trabajo sexual como trabajo, nosotras, y eso va a colaborar realmente para disminuir el tráfico de personas, es así de claro. Cuando hablamos de una estructura de una ley elaborada de una manera conjunta, podemos así separar el tema. Hemos logrado esto en Nicaragua, como lo decía Elena, Guatemala, Bolivia, y entonces estos cambios que surgen dentro de la estructura han venido a abordar o de alguna manera a disminuir que se nos afecte en cuanto a la inclusión o confusión de si es trabajo o no es trabajo. Lo creo que también es muy importante resaltar que también hemos avanzado, tenemos Colombia con un sindicato nacional de mujeres trabajadoras sexuales autónomas,
Guatemala, yo soy parte del comité consultivo del Sindicato Nacional de Mujeres Trabajadoras Sexuales Autónomas, Citrasesgua y Citrasesgo. Yo creo que hemos avanzado a medida en lo que se nos ha dado la posibilidad. Yo creo que las demandas cada día van aumentando y la demanda va dirigida, como decía mi compañera, hacia el Estado, porque es de urgencia nacional latinoamericana una ley que reivindique el trabajo sexual, una ley que realmente nos vea como seres humanas sujetas de nuestros propios derechos y no sujetas a que alguien más nos violente, nos discrimine, nos agrede y nos asesine como está ocurriendo en Latinoamérica. I really thank you very much for this hearing and bringing this matter to the forefront of our lives. And in fact, I will ask my team leader, is she here? She had to step out, to ensure that whenever we are dealing with the rights of women, that we bring up the issue of the rights of sex workers in the entire hemisphere, in all the countries in the hemisphere. If I could just mention something which my Commissioner Cavaliere brought up. There are some countries which have very good practices in relation to the separation, clear, distinct separation between trafficked persons and voluntary sex workers. The only thing is that lots of countries, including in the common law countries in the Caribbean, are very slow at modernizing the legislation which relates to sex work. Because in the English-speaking common law countries, it is not an offense to engage in sex work. It is an offense to solicit in solicit somebody for it. So therefore, it was always the woman who is the solicited person who was charged. And through the work of women's movement, we try to expand that and say, if you're not going to amend the law now, you have to include the fact that the man approaches a woman. Also, to say, can you engage with me? And I'll pay for it. So they are solicited. And so therefore they ought to be charged more often than women. But that is, I think it has to be decriminalized because as I say, it is one of the, soldiering, fighting, typical of men, they like to fight, and sex work are the oldest professions in the world. So why do we do we uplift one and denigrate the other? So I'm going to definitely make sure that every time we deal with the rights of women in any country that comes before us, we will bring up the rights of sex workers within that country. And you can rely on the commission to work with you. And please give us all the information that you can so that we can write a proper report on the matter. Anything else? So I thank you very much. And with that, this hearing is at an end. Ping for me. Ping, I'm authorized? Yes. Thank you.